La semana pasada. ¿También esta? También la semana pasada. Pero ninguna de las dos grabé, ¿tú crees? ¿Qué tal? Hoy les voy a hablar de esta vía que se llama Garras. Es un 11B en Pericos, casi al final. Está a la izquierda de donde es Histeria y La Tamalera. Bueno, dos vías a la izquierda de esa. Sería Histeria, a la izquierda de esa está Pinches Tenis y a la izquierda de esa es esta de Garras. De hecho, comparten el mismo inicio. Bueno, como la misma primer secuencia, no la primer placa ni nada, solo ese arranquito ahí desde la grieta. Es similar. Entonces, esta vía es en general de muy buenos agarres, exceptuando el paso del Crux, que sí está bastante apretado. Son una secuencia de regletas muy pequeñas al hilo, ¿no? Así como todas, pa, pa, pa. Y bueno, tenía una historia relacionada con esta vía que fue... No sé, ya tiene un par de meses que vine un día con Alvin y estábamos en ese entonces trabajando todo el tema de darle a vista, o bueno, al menos yo estaba tratando de trabajar eso, ¿no? A vista, pero cercano a tu grado límite. Entonces, pues, decidimos que yo iba a intentar esta vía armándola y a vista, a ver cómo me iba, ¿no? Y... pues iba bastante bien, o sea, llegué creo que hasta... puse las tres primeras cintas. Iba relativamente tranquilo. Y antes de llegar a la cuarta, ahí es un paso que te agarras de unos como slopers un momentito. Y de ahí es un paso largo hasta unas cazuelotas. Y en ese paso Alvin me dijo, dale con confianza, te llevo corto. Y decidí avanzar. Agarro los slopers y pasó que yo ya iba con un nivel como de ansiedad medio grande, por eso de cuando vas a vista hacia tu grado, si no estás muy acostumbrado a hacer eso, pues sí es como que algo que te pega, ¿no? En la mente. Y algo, una como respuesta que hace la mente en eso es que dejas de enfocarte en las cosas como a, no sé, como que pierdes el enfoque de... a grandes rasgos, ¿no? O sea, en vez de que puedas ver la... así, the big picture, pues como el panorama general, estás viendo solo así en tus manos y no te enfocas más allá que en tus manos y vas todo apretado. Entonces eso me pasó precisamente en esta parte donde estoy ahorita. A ver, en ese punto ahí me agarré y estaba así apretado con todo. Y... o sea, si se dan cuenta es un paso ya ahí muy chiquito para la cazuela, pero ni siquiera vi que había cazuela, o sea, solo estaba enfocado totalmente en esos slopers y ahí me apreté hasta perder energía. Y pues igual por mala suerte, ahí había un vicio de Alvin, que por suerte ya no hace, pero que es que te empezaba a dar cuerda antes de que de veras estuvieras avanzando. O sea, cuando él pensaba que ibas a moverte, te daba mucha cuerda en vez de lo... pues generalmente correcto, que es irte dando cuerda conforme vayas necesitando, ¿no? Si vas caminando, cuerda. Si estás por tomar, cuerda. Pero no preventivamente. Entonces yo iba como confiado con eso que me dijo que iba corto. Y él, sin darse cuenta, me dio como dos brazadas de cuerda. Vuelo y casi llegué al suelo. Aquí es el crux, así que hago así. Falté como metro y medio para llegar al suelo. Y bueno, ya de ello no lo volví a intentar. Hasta otra vez que vine con Mons la semana pasada y igual él me dijo como que me notaba tenso. Supongo que era en memoria de lo que había pasado. Y pues no pude pasar esta sección que fue el crux. Y de ahí yo le di seguro a esta Tere, es una amiga de Fusión que entrena con Vivi. Y pues vi cómo ella pasó esta parte así como si nada y ya le robé la beta. Y por eso lo pude hacer. Entonces, sí, pues gracias a Tere por esa beta de acá. Y pues ya me salió esta vía en mi tercer intento y por mala suerte no traía la cámara. Y ya este fue el cuarto y ahora sí me lo traje y fue armando y así. Creo que hasta quedó un poco más cool. Entonces este es el paso crítico donde pones la cinta y de ahí todavía hay otra banda más, pero ya no la pude poner.
Supongo que igual como que siento que me fue un poco mal así por la izquierda, hasta se ven un poco las placas de la vía de junto. Pero pues así son las cosas en el mundo de la escalada. Y pues bueno, si se dan cuenta todavía, ahorita que llega la reunión, ahí sigue la vía. De hecho tiene un segundo largo, la extensión de garras, pero sube creo que una letra completa. O sea, sí se vuelve un 12B. Y aparte hay un panalón de avispas entre la segunda y tercera placa del siguiente largo. Entonces no creo que nadie lo esté haciendo o lo haya hecho desde hace mucho. Pero bueno, esta es mi experiencia con garras y les dejo. Pues ya espero les haya gustado el video. Ahí a la derecha estaba la placa que ya no puse, que me salté. Creo que todavía la intenté poner, pero ya no alcancé. Ya nada más puse mi reunión y me bajé. Muy bien, pues gracias por haber visto el video. Saludos. ¡Listo! ¡Listo! ¡Ah! Espera.